Hola a toda mi gente bella, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Marianela y bienvenidos a Marianela Cooking. Si son novitos por acá, los invito a que se suscriban al canal, así no se pierda ninguna de mis recetas saludables. En el día de hoy les traigo una receta riquísima, es una tarta de pollo saludable. ¿Comenzamos? Lo primero que vamos a hacer es agarrar una sartén y colocar un poco de aceite de oliva, porque vamos a saltear nuestras verduras primero. Vamos a colocar un diente de ajo picado. Muy bien, y lo vamos a sofreír un poquito hasta que tome un poquito de color. Una vez logrado esto, vamos a incorporar una cebolla también, cortada en cuadraditos o picadita, así colocamos una cebolla, luego vamos a incorporar unas ramitas, yo puse dos ramitas de cebolla de verdeo porque me encanta el sabor que le da y también el color. Y también vamos a mezclar todo bien. Luego vamos a añadir un morrón o un pimiento rojo, como lo llamen en su país. Y vamos a ir mezclando todas nuestras verduritas y vamos a saltearlas bien. Y bueno, le añaden un poquito de agua hirviendo y lo dejan que se vaya cocinando. También le vamos a incorporar otro pimiento verde o otro morrón verde a la preparación, así se va cocinando todas nuestras verduritas juntas. Y bueno, mientras yo voy revolviendo estas verduras, si se quieren suscribir al canal lo pueden hacer. Abajo hay un botoncito rojo, lo aprietan y le dan clic a la campanita también para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video y así no se pierda ninguna de mis recetas saludables. Bueno, una vez que lo tengamos así, lo vamos a mezclar todo bien y lo vamos a tapar un poco para que se vayan cocinando un poco más rápido nuestras verduras. Una vez que nuestras verduras estén más cociditas, si le quieren retirar un poquito más de agua, porque yo le puse un poco, me pasé en realidad, siempre le pongo más agua para que se cocine bien y no se me queme, así que yo acá le retiré un poquito más de líquido porque a la hora de ponerle el pollo larga toda como una grasita y si tiene mucha agua va a quedar muy aguachento, así que no vamos a querer. Y una vez que le retiré un poco el agua, le voy a añadir dos supremas de pollo cortadas en cuadraditos. Las pueden cortar como quieran, yo preferí cortarlas en cuadraditos, pero si la quieren cortar en tiritas, esto es a gusto de cada uno, lo pueden hacer como ustedes quieran. Y bueno, así vamos a ir mezclando todo bien el pollo. Si necesitan un poquito más de agua, le ponen un poquito más. Si no, lo dejan así. Eso lo van a ir viendo a medida que lo vayan cocinando. Y lo volvemos a tapar para que se vaya cocinando. Una vez que ya el pollo esté bastante cocidito, lo que vamos a hacer es condimentar nuestra comida. Le vamos a poner 2 cucharaditas de condimento para pizza, 2 cucharaditas de orégano y 2 cucharaditas, yo acá le puse pimentón ahumado, pero si no tienen le pueden poner pimentón dulce. Yo este pimentón me lo regaló mi mamá y lo quise usar y la verdad que quedó muy rica la tarta, le dio como un toque extra. Así que si pueden conseguir el pimentón ahumado bien y si no le pueden poner del dulce. Lo que sí yo no le puse fue sal, porque yo no cocino con sal. Si ustedes quieren añadir esta opción lo pueden hacer, pero yo esta receta la hice sin sal, porque como ya lo condimenté toda la comida, me pareció que no necesitaba sal. Pero bueno, eso es a gusto de cada uno. Si ustedes le quieren poner sal a su comida, no hay problema.
Bueno, y así vamos a ir mezclando bien todos los ingredientes, bien, bien, bien. Así se va tomando el gustito de todos los condimentos que le pusimos. Y ahora sí, lo volvemos a tapar para que se vaya cocinando un poquito más. A mí las tartas no me gusta ponerle tapa, pero si ustedes le quieren poner la tapa de arriba, no hay ningún problema. Y si no, lo que pueden hacer es hacer dos tartas diferentes. Por acá arriba le dejo el enlace a otra receta de mis tartas, que es una receta de una tarta de verduras. Mientras tanto, vamos a ir batiendo 4 huevos. Los vamos a incorporar en un recipiente aparte. Y los vamos a batir bien. Así. Una vez bien batidos, vamos a incorporar 2 cucharadas de queso rallado para que le dé un gustito más rico al huevo. Y también no hace falta salarlo porque ya el queso de rallar tiene bastante sal, así que esta es la opción que yo les doy para que no tengan que salar la comida. Y una vez que ya le hemos puesto el queso de rallar, lo que vamos a hacer es ir colocando todo nuestro relleno que ya teníamos previamente cocido al huevo, así como están viendo en pantalla, con cuidado. Y yo lo estoy haciendo con una espumadera para sacarle todo el líquido que me quedó extra, que no lo quiero, porque como ya tengo el huevo, no lo voy a poner. Así que van a ir sacando así, van a ir escurriendo bien todas las verduras y el pollo, y lo van a incorporar al huevo, así como están viendo acá en el video. Perfecto. Y ahora, si quieren, este es un paso opcional, a mí me encanta y a mi familia también, yo le agrego una rodajita de queso descremado para que se derrita, porque me encanta cómo queda la textura y cómo queda de sabor. Pero bueno, esto es opcional de cada uno. Si ustedes lo quieren poner, lo ponen, y si ustedes no les gusta el queso, lo pueden obviar este paso y no hacerlo. A mí me fascina. Y bueno, yo se lo pongo porque me encanta, pero bueno, esto es una opción de cada uno también, que si se lo quieren poner no hay problema, pero si lo quieren obviar también queda espectacular la comida, no hay problema. Bueno, y una vez que hayamos mezclado todo bien con el huevo, todo lo que serían el pollo y las verduras, vamos a agarrar una plaquita para horno, le vamos a poner un poquito de aceite vegetal para que no se nos pegue la masa, y con una servilleta vamos a ir esparciendo todo el aceite y sacando el excedente también, así como están viendo en pantalla. Y ahora sí, vamos a colocar la masa de la tarta. Vamos a colocarla con cuidado y vamos a ir estirando los bordes con cuidado, que no se nos rompa, porque son bastante finitas y bastante frágiles. Y así como estoy haciendo yo, la van a ir estirando un poquitito más la masa. Yo siempre compro la que es criolla porque me gusta más y porque sale más sequita. Y así van a ir estirando toda la masa para que no se nos salga de los bordes nuestro relleno. Así, perfecto. Muy bien. Una vez que tengamos esto así, lo que vamos a hacer es colocar un poquito de pan rallado. Este es un truco que me enseñó mi suegra. Le ponen un poquito así a ojo de pan rallado. Esto es para que la masa absorba todo el relleno y nos quede bien, se quite la masa de abajo y no se nos quede húmeda y toda babosa. Así que este es un truquito y un consejo que les doy para que le pongan a las tartas. Le ponen un poquitito de pan rallado y después le añaden arriba el relleno. Esto hace que nuestra masa se seque un poquitito y quede más crocante. Bueno, una vez tengamos esto así, vamos a ir colocando todo nuestro relleno a la tarta, así como estoy haciendo yo. Lo van a volcar directamente al centro de la tarta, así. Y lo van a ir esparciendo bien
para que quede todas las partes iguales y nos quede bien perfectita la tarta. Yo hice la mitad, los partí bien y ahora le voy a colocar la otra mitad para tener bien incorporado todos los ingredientes y que nos quede bien la tarta. Muy bien, y ahí con una cuchara van a ir esparciendo por todos lados. Tengan cuidado con los bordes, así todo el relleno de la tarta. Así, perfecto. Y ahí llevamos nuestra tarta a horno. La vamos a poner en un horno bajo para que no se nos queme. Yo ahí lo estoy bajando un poquito. Y la van a dejar hasta que vean que el huevo ya se cocinó y esté bien sequita de abajo. Ahí va a indicar que ya va a estar lista. Y así nos queda nuestra tarta riquísima. Por acá les dejo el enlace a mi canal para que se suscriban. Y en cualquiera de estos dos videos podrán encontrar más recetas saludables que podrán aprovechar. Les mando un besote grande y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao!